La visita en el tiempo es la última novela que escribió y publicó el gran escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Originalmente publicada en el año 1990, se convirtió muy pronto en un éxito de ventas en el mundo y recibió en 1991 el más grande de los honores, de los premios que cualquier venezolano haya recibido. Me refiero a recibir el premio Rómulo Gallegos, ese mítico premio que obtuvo Mario Vargas Llosa con su Casa Verde y Gabriel García Márquez con sus 100 años de soledad o Roberto Bolaño con su Detectives Salvajes. Es una novela histórica, apasionante, que certifica el gran talento que tenía Uslar Pietri para hacer la novela histórica, para crear, recrear y formar circunstancias maravillosas en torno a sucesos históricos. En este caso, es la única de las novelas de Uslar Pietri que trata sobre un suceso externo a Hispanoamérica y estudia entonces a un personaje increíble, fantástico, como Don Juan de Austria, hijo ilegítimo del emperador Carlos V y hermano de Felipe II, ese gran rey español. Espero que puedan buscarla, consultarla y disfrutarla.